Esta iniciativa está enmarcada en el programa de comunicación y popularización de la ciencia de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, en una línea de trabajo que le llamamos Educación Científica. Y de esa línea, junto con Carolina Flores, hemos desarrollado una propuesta sobre la ciencia y las mujeres. Que se llama Relatos de Vida eh, Mujeres Científicas y Argentinas contando, digamos, un poquito la biografía digamos, de algunas científicas argentinas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Algunas, digamos, están vivas y otras ya han fallecido pero han dejado un importante aporte, digamos, a, a la ciencia argentina. Así que, bueno, esta iniciativa, digamos, la compartimos con las escuelas primarias digamos, de Río Cuarto y y bueno, la directora de la Escuela Bellezarfield se interesó en esta propuesta y entonces la vamos a realizar con estudiantes de quinto grado la semana que viene. Eh, bueno, la actividad tiene como distintas partes, eh, requiere un trabajo previo en el aula donde los chicos tienen que buscar algunos eh, datos sobre las científicas para que el día que vayamos nosotras podamos trabajar en, en una actividad compartida y lúdica. Eh, así que, bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? Eh, sabemos que no es muy visibilizado el trabajo de las mujeres en ciencia, y eh, hay un ejercicio que suele hacerse eh, que tiene que ver con: eh, si yo te pregunto por una científica, digamos, el nombre de alguna científica, en general la gente nombra a Marie Curie, pero no puede llegar ni siquiera a nombrar dos o tres más a nivel internacional menos de nuestro país. Entonces, basados, digamos, en, en un libro que se llama Científicas de acá, pensamos esta propuesta y en vinculación también con el diseño curricular de la provincia de Córdoba, ¿no? que tiene como distintos núcleos temáticos que pueden permitir el abordaje de, de este tema en las aulas. Más allá de que la Escuela Belezarfil va a ser el primer lugar donde se inaugure esta actividad, ¿se piensa replicar en otras escuelas? Sí, la idea, por supuesto, que es replicarla en otras escuelas y también en institutos de formación docente, porque, eh, bueno, Carolina justamente es docente de esos institutos de formación y también pensamos que ahí tenemos que trabajar porque son ellas, digamos, quienes ellas o ellos, quienes van a trabajar después con, con los niños y las niñas, digamos, este tipo de temas. Así que bueno, la idea es replicarlo, eh, digamos, en primaria y en superior, pero bueno, es una actividad que está planteada y que se puede también, eh, digamos, replicar en, en la escuela media, ¿no?